Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Corazón Inmaculado de María, tu amadísima esposa. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días. Sean muy bienvenidos al Santo Rosario Diario de Ghostparts. Mi nombre es Bárbara y les doy las gracias por acompañarme a rezar este Santo Rosario, por acudir a la llamada de la Virgen María. Hoy, como todos los días, vamos a pedir por las intenciones de cada uno de ustedes, las que compartan en los comentarios y en el chat. Les recuerdo que rezamos este Santo Rosario todos los días a las 4 de la tarde hora española y en la descripción del vídeo vienen indicadas el resto de horarios en diferentes partes del mundo. La intención en común de nuestros días lunes son es rezar por todos los que no han conocido el amor de Dios. Tengamos presente en nuestra oración a aquellas personas que conocemos que viven de espaldas a Dios, que por alguna razón no quieren vivir eh, teniéndolo a él en el centro, para que puedan abrir las puertas de su corazón y dejar entrar a ese amor de los amores que transformará sus vidas comenzamos eh, leyendo tres mensajes de la virgen maría la reina de la paz en esta ocasión leeremos mensajes del año 2010 el primero de enero perdón el primero de Corresponde al 25 de enero. Queridos hijos, que este tiempo sea para vosotros tiempo de oración personal, para que en vuestros corazones crezca la semilla de la fe y pueda crecer en testimonio alegre para los demás. Yo estoy con vosotros y deseo exhortaros a todos. Creced y alegraos en el Señor que os ha creado. Gracias por, por haber respondido a mi llamada. El siguiente corresponde al 25 de febrero. Queridos hijos, en este tiempo de gracia, cuando también la naturaleza se prepara a ofrecer los colores más hermosos del año, yo os invito, hijos míos, a abrir vuestros corazones a Dios Creador para que Él los transforme y modele a su imagen, para que, todo lo, que os, todo lo bueno que se encuentra dormido en vuestros corazones se despierte a una nueva vida y anhelo de eternidad. Gracias por haber respondido a mi llamada. Y el tercer mensaje es del 18 de marzo. Queridos hijos, hoy os invito a amar con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Orad por el don del amor, porque cuando el alma ama, llama así a mi Hijo. Mi Hijo no rechaza a aquellos que lo llaman y desean vivir según Él. Orad por aquellos que no comprenden el amor, que no comprenden lo que es amar. Orad para que Dios sea un Padre para ellos y no un juez. Hijos míos, sed vosotros apóstoles míos, sed mi río de amor, os necesito. Gracias. En un momento de silencio, meditamos sobre estos mensajes que nos entrega nuestra Madre, preguntándole al Señor qué nos quiere decir a través de ella. Muy bien, comenzamos entonces poniéndonos en la presencia del Señor, haciendo la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo, por aquellos en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Con sencillez y desde el corazón invocamos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, enciende en mi alma el fuego de tu amor. Abrimos nuestros corazones a tus dones. Inspíranos para que por las meditaciones de este Santo Rosario, Toques nuestros corazones y transformes nuestras vidas a través de nuestros actos. Moldéanos para la santidad y ejemplo a los demás. Anima a estas almas que rezamos el Santo Rosario, a la fe, a la oración, y llénanos de ánimo y júbilo por amor al Padre. Ponemos ahora a los pies de la Virgen María todas nuestras intenciones. De manera especial ponemos las intenciones que nos comparten en el chat y en los comentarios. Por las intenciones de Gabargal, de Mónica, de María Margarita López, de María Luisa Guerrero, de Coffee Cup, Juliana Elda, Laura Virginia, Gladys Navarrete, Jasne Kloppertans, Odette Granados, Rubén Jiménez, Karina. Samaniego, María Onel, Betsy Henderson, Sandra Petrelo, María Virginia Trevino, Hortensia Ortiz, Fernanda Andula, Andrea Berra, Rosa Carvajal, Vale González, Patricia García, Vilma Hernández, Silvana del Genio, Roxana Ventre, Osmar Ibarra, Eugenio Celedón, Ana Salomón, Diana López, Lourdes Esquinas, Aurora, Marcela, Rosalí, Juan Galindo, Arturo, Jesús Aparicio, Marta Pérez, Norma Montiel, y todos los que se vienen integrando a esta comunidad de oración. Rezamos juntos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración de ofrendas. Señor, ábreme los labios y mi boca cantará tus alabanzas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Virgen purísima antes del parto, purifica nuestros pensamientos. Virgen purísima después del parto, purifica nuestras palabras. Virgen purísima en el parto, purifica nuestras obras y deseos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío. Por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos. Confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en reparación de todos mis pecados. Y así como lo suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte. Y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Muy bien, hoy día nos toca meditar en los misterios de gozo. Le pedimos a la Virgen María que nos ayude a rezar, a orar con el corazón. En el primer misterio de gozo contemplamos la anunciación y encarnación del Hijo de Dios en el seno purísimo de María Virgen. Al sexto mes, fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando donde ella estaba, dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un, un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Dijo María, He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Oh Dios, autor de la salvación, que enviaste a tu ángel Gabriel a Santa María para ser la madre del Redentor, aviva en nuestra mente la firme convicción de ser tus hijos y de querer vivir siempre en comunión con el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrecemos este misterio por la paz en el mundo, la paz en el corazón de todos los hombres, la paz en nuestro corazón. También por la conversión de nuestros gobernantes, responsables de promover el bien común y la concordia, para que establezcan entre nuestros países relaciones de justicia, de reconciliación y de paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, y socorre principalmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Piedad, Amor y Misericordia, Defiéndenos del enemigo y ampáranos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina de la paz, ruega por nosotros. En el segundo misterio de gozo, contemplamos la visitación de Santa María a su prima Santa Isabel. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Gal a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y en cuanto oyó Isabel el saludo de María, quedó llena del Espíritu Santo. Oh Señor, sabiduría y fuerza de los profetas, que inspiraste a la madre del Verbo Encarnado visitar a su distante y anciana prima, para que tu Hijo, que ella llevaba en su seno, Santificase a Juan, el más grande profeta. Concédenos obtener las gracias y las virtudes por la presencia operante de la Madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ofrecer este segundo misterio por todos los pastores de nuestra Iglesia, empezando por el Santo Padre, por el Papa Francisco, por los obispos, por nuestro párroco por nuestro director espiritual, por nuestro capellán, por todos aquellos sacerdotes y religiosos, para que sean fieles al modelo de Jesús, el buen pastor. Pedimos también por la comunión de la iglesia, especialmente para que el Espíritu Santo pueda infundir sus dones en... En, la en todas las discusiones que la Iglesia esté teniendo ahora, por el la Iglesia en Alemania, por todos los procesos sinodales que se viven en las diócesis, y también para que haya muchas y santas vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras y consagradas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de Gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de Gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo y socorre principalmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad, amor y misericordia, defiéndonos del enemigo y amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina de la paz, ruega por nosotros. En el tercer misterio de gozo contemplamos el nacimiento de Jesús en el pobre y humilde portal de Belén. José y María salieron de Nazaret hacia Belén, y mientras ellos estaban allí se les cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo, envió lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Oh Señor del cielo y de la tierra, que te complaciste en poner en movimiento las estrellas del cielo y encaminar a los humildes y doctos hacia la fría cueva en donde María dio a luz a tu divino Hijo, concédenos unirnos en la humildad y en el amor a la vida del Verbo encarnado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrecemos este tercer misterio por nuestras familias para que por medio del rezo constante del Santo Rosario, nuestros hogares vivan cimentados en el amor y la paz de Cristo. Pedimos también por todos nuestros familiares y amigos que ya han fallecido, para que el Señor tenga misericordia de ellos y puedan estar gozando de su presencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo y socorre principalmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Piedad, Amor y Misericordia, defiéndonos del enemigo y ampáranos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina de la Paz, ruega por nosotros. En el cuarto Misterio de Gozo contemplamos la presentación del Señor Jesús en el templo y la purificación de la Virgen. Cuando según la ley de Moisés se cumplieron los días de la purificación, subieron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está prescrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Oh Dios, libertador del pueblo elegido, que acogiste en el templo a tu divino Hijo, con su Madre Virgen, concédenos por intercesión de la misma Madre de Dios, ser presentados a ti en el paraíso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrecemos este cuarto misterio por los enfermos del alma y del cuerpo, para que Jesús y María, salud de los enfermos, los visiten con su amor misericordioso y les den la salud deseada. Pedimos también por todos los que sufren, por los que están sin trabajo y especialmente por nuestra intención en común de los días lunes, por todos los que no conocen el amor de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo y socorre principalmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Piedad, Amor y Misericordia, defiéndanos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina de la Paz, ruega por nosotros. En el quinto y último misterio de gozo, contemplamos al niño Jesús. Perdido y hallado en el templo después de tres días. El niño Jesús que se, se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Al cabo de tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles: Padre del cielo, que consentiste que tu hijo divino se entretuviera contigo entre los doctores del templo, no obstante las grandes angustias de sus padres por el temor de haberlo perdido, haznos partícipes, perse, haznos perseverantes en la oración para conseguir los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrecemos este quinto misterio por las intenciones del Inmaculado Corazón de María: el fin del aborto, la paz en el mundo, el perdón de los pecados la conversión de los pecadores, de los que no conocen el amor de Dios, las almas del purgatorio. Pedimos por la gloria, honor y reparación al Sagrado Corazón de Jesús, también por todas nuestras intenciones personales, por los proyectos de evangelización, especialmente por Gospel, Arts, y por, por las intenciones de cada uno, especialmente por los que se acaban de unir a esta comunidad de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto oh, sí. de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, <coughs> llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo y socorre principalmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad, amor y misericordia, defiéndonos del enemigo y ampáranos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina de la paz, ruega por nosotros. Rezamos ahora juntos la salve. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de destierro, muéstranos a Jesús, fruto de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh, siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos. Que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Vamos a rezar ahora por las intenciones del Papa Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos también por las benditas almas del purgatorio, especialmente por todas las personas que van a fallecer el día de hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Elevamos ahora las letanías a Nuestra Señora. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, Ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de misericordia, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor. Ruega por nosotros, Vaso insigne de devoción. Ruega por nosotros, Rosa mística. Ruega por nosotros, Torre de David. Ruega por nosotros, Torre de marfil. Ruega por nosotros, Casa de Oro. Ruega por nosotros, Arca de la Alianza. Ruega por nosotros, Puerta del Cielo. Ruega por nosotros, Estrella de la mañana. Ruega por nosotros, Salud de los enfermos ruega por nosotros, refugio de los pecadores, ruega por nosotros, consoladora de los afligidos, ruega por nosotros, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, reina de los ángeles, ruega por nosotros, reina de los patriarcas, ruega por nosotros, reina de los profetas, ruega por nosotros, reina de los apóstoles, ruega por nosotros, reina de los mártires, ruega por nosotros, Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta al cielo, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Ruega de, reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te pedimos Señor, que nosotros tus siervos, Gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de Santa María, la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concéjenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María, purísima, sin pecado concebida. Nos consagramos a nuestra Madre diciendo, Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, te abro y te entrego mi corazón. Y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, madre bondad, guárdame, utilízame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Acudimos también a nuestro ángel de la guarda. Ángel de la paz, ángel de la guarda, a quien soy encomendado. Mi defensor, mi vigilante centinela. Gracias te doy que me libraste de muchos daños del cuerpo y del alma. Gracias te doy que estando durmiendo me velaste y despierto me encaminaste. Al oído con santas inspiraciones me avisaste. Perdóname, amigo mío, mensajero del cielo, consejero, protector y fiel guarda mía. Muro fuerte de mi alma, defensor y compañero celestial. En mis desobediencias, vilezas y descortesías, Ayúdame y guárdame siempre, de noche y de día. Amén. Y nos despedimos de nuestra madre diciendo: Dulce madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes, ya que nos amas y proteges como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por haberme acompañado en el rezo del Santo Rosario. Les recuerdo que estamos todos los días a las 4 de la tarde, hora española, y el resto de horarios pueden verlos en pantalla y en la descripción del vídeo. Les recuerdo también rezar la coronilla de la Divina Misericordia de manera personal, todos los días a las 3 de la tarde. Para los que vienen llegando por primera vez, les damos la más cordial bienvenida. Y les invitamos a suscribirse a nuestro canal. Si quieren conocer más de nuestros proyectos, pueden visitar gospaarts.org. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana.